No. Algo hice mal y no lo he descubierto. Va de nuevo. Vamos a ver que aquí hay un errorcito. Aquí hay un doble final de línea. Puede ser. Pasa que lo malo de estos errores es que puede haber una equivoca ahí. No le dice a uno mayor cosa para el error. Hay que repasar muy bien. Yo porque sé que ya funciona. Si no hay uno queda re groguis. Sí, señor, eso era. Entonces, gracias, mono. Entonces, si nosotros le decimos ahora nuevo pedido, ya viene a la página de nuevo pedido. Ahí la tenemos. Ah, sí, ¿sabe para qué es el background color? Es porque como el background color no es blanco del todo, sino que es un blanquito como medio paseado, es para que nos lo muestre aquí. Se puede organizar. Entonces, simplemente vamos a decirle aquí a las otras a las otras propiedades del new order page, voy a coloquémosle esta propiedad. Lo que es el background color, coloquémoselo a los editor y a los entries. Y queda ligeramente, se ve un blanquito ahí más tenuecito. Para que quede el cuadro de texto como no solo con la rayita abajo, sino que quede una diferencia. Pues ahí en el video vi como que no se alcanza, ahí no se alcanza a observar porque se pierde calidad. Sí, ahí medio se ve, sí, es que se ve como un bordecito ahí de otro color. Es que no, el fondo no es blanco blanco, es un blanco más tenue. Entonces aquí tenemos ya nuevo pedido y ya vamos a poder ingresar nuestros pedidos. Ahora, esto aún no guarda porque no le hemos dicho que guarde. Pero ahorita vamos a arreglar la navegación del menú. Porque yo le digo pedidos, él no va a ningún lado. Entonces tenemos que hacer que eso navegue. Sí. Ese icono más aparecería en todas las páginas. No, solamente se lo hemos Solo se puesto define al. en el main page. Es solamente lo hemos puesto en el main page. Pero si yo lo pongo a cualquiera, solamente defino la propiedad y le digo Ah, a. sí, defines, tú puedes definir en todas el toolbar item. Le defines a cada página que quieres que aparezca, le vas a definir su toolbar item. Ahora sí. Entonces, mis señores, ya que por fin no me sufrí ahí con eso, ahora sí continuamos con esto. Ya arreglamos la navegación del menú más, pero ahora vamos a organizar la navegación del menú. El menú es una cuadrícula y para que la cuadrícula reciba eventos hay que organizar algo que llama un reconocer. Reconocer es es como decirle, vea, un evento para que él entienda eso. Entonces voy a agregarle a la cuadrícula, voy a agregarle estas tres líneas que es un Grid Gesture Recognizer. Entonces, aquí en el menú Page, tarararán por aquí, en el menú Page, mis señores, en la cuadrícula vamos a definir algo que se llama un Grid Gesture Recognizer. Y este Grid Gesture Recognizer le estamos diciendo que hay un Tap Gesture Recognizer. O sea, cuando toquen en el menú, el que va a ejecutar un comando llamado Navigate Command. Pero ojo, yo estoy metido aquí dentro de qué, dentro de la grilla, dentro del List View. Y este comando no debe ir en el Main View Model, sino que este comando debe ir en el modelo de la lista. ¿Y quién es el modelo de la lista? El List View Model. Entonces vamos a irnos a lo que se llama Menú Item View Model y en el Menú Item View Model es donde tiene que ir el comando. Entonces vamos a crearnos otro comando. Entonces el comando no es más que una propiedad de tipo iCommand y este comando, ¿cómo le vamos a llamar? Control punto y este comando se llama como lo definimos aquí en el Gesture Recognizer, se llama Navigate Command. Entonces el Navigate Command es una propiedad que no la definimos como propiedad de lectura, sino solamente la definimos como propiedad de lectura. Y en la propiedad de lectura lo que hacemos es, le decimos que esto nos retorne un new y aquí le decimos Relay Command. Y en este Relay Command, este man si no lleva parámetros. Ya les voy a decir por qué no lleva parámetros. Y aquí le pongo el nombre del comando. Y el nombre interno de este comando va a ser Navigate. ¿Por qué no lleva parámetros?
Este relay command hay que importarlo. Y obviamente el método navigate no existe, entonces lo vamos a crear. Control punto y creamos el menú interno navigate. ¿Por qué no lleva parámetros? Como yo estoy metido dentro del main view model, el que toquen, o sea, si tocan en el orders, yo sé que el page name es el page name de order. Si tocan en customer, yo sé que el page name es el page name de customer. Por eso es que aquí tiene que ir ubicado ese comando. Entonces aquí no le tengo que pasar parámetros, sino que tengo que preguntar es por el page name. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este no implemented. Vamos a cambiarlo por un switch. Entonces cuando lo cambiamos por un switch, entonces vamos a pegarnos de esta propiedad que se llama la propiedad pageName. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a navegar dependiendo de ese pageName. Entonces le digo case. Bueno, aquí ya lo tengo armadito para ganar tiempo. Vamos a decirle que este pageName es el siguiente. Entonces acá le vamos a decir, vea, si la página que seleccionaron fue Alarm Page, ¿usted a dónde va a navegar? Va a navegar a la Alarm Page. Si lo que seleccionaron fue Client Page, usted se va para Client Page. Si lo que seleccionaron fue Setting Page, usted se va a ir para la página de Settings. Y en cada una hacemos un Push Assign. Pero cuando le digamos Main Page, no nos vamos a ir al main page, sino que ¿qué hacemos? Hacemos un pub to root. ¿Qué es un pub to root? Que vamos a la raíz. Porque como es la pila, y recuerden que el origen de la pila es la página de pedidos. Vamos a probar a ver si esto funcione. Pero para probar que esto funcione, vamos a colocarle un testico a las tres páginas que no hemos hecho. En Alarms Page, vamos a colocarle un testico que nos indique que si estamos llegando allá. Entonces simplemente aquí en Alarm Page voy a ponerle un testico que diga Alarm Page. Lo propio hacemos en Client Page. Vamos a colocarle simplemente un testico aquí en Client Page. Vamos a ponerle un testico cualquiera. Luego lo propio hacemos para Setting Page. Vamos a colocarle aquí este test y vamos a probar a ver si es verdad. Si yo pruebo en estos momentos, vea lo que va a pasar. Corremos acá nuestro proyecto. Y si yo le digo, o sea, este ya navega al nuevo pedido. Pero si le decimos aquí en mis pedidos, si yo toco y le digo clientes, ¿el qué hace? Se fue a la página de clientes. Si yo le digo acá alarmas, se va a la página de alarmas. Vea, ahí está. Y si tocamos aquí y le decimos ajustes, se va al setting page. Pero ¿qué problema tiene? Que este menú lateral se nos debería cerrar automáticamente. Cuando yo toque ahí, entonces para que el menú lateral se nos cierre automáticamente, tenemos que hacerle aquí una vueltecita a esto. Vamos a crear en nuestro master detail, vamos a crear otra propiedad que es la propiedad master. Es decir, vamos a irnos a nuestra master page y en nuestra master page, en el code behind de nuestro master page, vamos a decirle, así como tenemos la propiedad navigator, vamos a crear otra propiedad que se llame la propiedad master. Y la propiedad master vamos a decirle que es igual a esta página inicialmente. Ahora, ¿qué hacemos con este master? Control punto para crear la propiedad. Cuando creamos la propiedad, si venimos acá y la miramos, él nos creó otra propiedad que se llama master page. ¿Y para qué creamos esa propiedad? Esa propiedad la creamos para que al navegar podamos ocultar eso. ¿Me explico? Si venimos aquí a nuestro menú View Model, en nuestro menú Item View Model, antes de navegar, vamos a decirle app.master, hay una propiedad que se llama isPresented, y la propiedad isPresented la ponemos en false. De esa manera estamos ocultando, cada que naveguemos, estamos ocultando ese menú lateral. Probemos a ver si es verdad.
Entonces, si le damos clic acá, vamos a probarle. Entonces, si le digo clientes, ahí sí, se va a la página de clientes y oculta. Si le digo alarmas, se me va a la alarms page. Y si le decimos settings, se nos va al setting page, obviamente. Si le decimos pedidos, pues se queda aquí en pedidos porque estamos mostrando la página de pedidos. ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra aplicación. Ahí vamos. Ahora, ya que navega el menú, vamos a hacer una cosa. Resulta que lo que hicimos funciona, pero estamos rompiendo una regla del patrón de arquitectura. Resulta que en el patrón, nosotros, esta clase, que es el ViewModel, no tiene por qué conocer el contexto de la clase App. Él no la debería conocer. No debería conocer quién es el App que la está manipulando a ella. Ni esta página, ni el ViewModel debe conocer los nombres de las páginas. Para solucionar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una carpetita llamada Services, y en la carpetita Services vamos a adicionar aquí un new folder. Este new folder lo va a llamar Service, y en el Service vamos a crearnos una clase que se llama el Navigation Service. Y en el Navigation Service vamos a definir esto como una clase pública. Y el Navigation Service es muy sencillo. Solamente vamos a coger este método Navigate que tenemos aquí en el menú Ir en ViewModel. Este método Navigate lo voy a copiar y me lo voy a llevar para allá, porque no quiero que mis modelos conozcan el contexto App ni conozcan los nombres de las páginas, porque estoy rompiendo una regla de arquitectura que no me lo permite. Entonces yo presento el proyecto así, el arquitecto me lo va a devolver, me dice: no, usted lo está haciendo mal, porque las cosas no funcionan cuando funcionan, las cosas funcionan cuando están bien hechas. Ojo con eso en programación, que es un concepto que cada vez coge más fuerza. Uno no debe programar que funcione, no, que funcione, que sea rápido, que sea estándar, que siga el patrón, que sea un código mantenible, que sea un código que se pueda mejorar en el futuro, que se pueda escalar. Yo no lo puedo escalar porque estoy creando una dependencia de las páginas. La idea es que no haya dependencia de las páginas. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Voy a copiarme este método Navigate y me lo voy a llevar para la clase en Navigation Service. Ahí está. Pero hay que hacerle un cambio. Obviamente, hay que decirle a este método que este método es público. Y vamos a colocarle, este método va a recibir un parámetro que se va a llamar el page name. ¿Cuál es la página que va a ser? Y cuando yo digo page name, solamente cambio esto por esto. Ahí nos queda. Obviamente aquí importo esto para que me reconozca estas clases. Ahora sí, al tener esto así, ¿qué significa? Significa que independicé esto en un servicio. Y como independicé esto en un servicio, yo ya puedo ir a mi menú Air en ViewModel y ya decirle que me instancie ese servicio. Y esto nos da pie para que después le podamos meter inyección de dependencias a este proyecto. Entonces voy a crear una propiedad privada. Voy a crear un atributo privado.